no ponderes. ¿Qué ves? Veo una corona de reina. ¡No te rías, niña! Esto es más seguro que la luz del sol. Sí, la veo. Tú serás reina. Un rey joven y apuesto y una gran nación estarán de rodillas y a tu pie. Serás amada por tu pueblo. Las vírgenes te cantarán en romance. Y todo eso será cuando... No. ¿Cuándo? ¿Por qué no sigues? No puedo decírtelo. Se me ha metido el humo en los ojos y ya no veo. Con permiso. El eje ya está reparado. Y el señor duque de Montpensier espera a vuestras altezas para reanudar el viaje. Está bien. Dile a papá que nos alejamos del coche porque oímos gritarlas. No es fácil encontrar españoles en los campos de Francia. ¿Verdad? Es que el señor duque quiere llegar al castillo de Randán antes del amanecer. Sí, hombre, sí. Ya vamos para allá. Díselo. Vámonos pronto, Mercedes. Papá se va a enfadar. Espera, hermanita, y no tengas tanta prisa. Si fuera para llegar a Sevilla, ya estaría yo corriendo. Y tú también, ¿verdad? Digo, ¿dónde esté Sevilla? Toma. No. Tómala. Lo que siga ya me lo dirás cuando nos encontremos otra vez. Otra vez. No. Mañana cada uno tirará por su lado para pasar las navidades con los suyos. Pero esta primera noche de libertad hay que gozarla. Tienes razón. Y la gozaréis. ¿De verdad no te animas a acompañarnos? A su alteza le es imposible. Tiene que salir de madrugada hacia París. Su augusta madre le aguarda impaciente. Dale al cochero una propina. Recuerda, vuestra alteza, que solo nos quedan 2 libras. Nada más. Y algunas monedas sueltas. Pues dáselas. Queridos amigos, gracias a todos por haberme acompañado. Hasta pronto. Y felices Pascuas. ¡Felices Pascuas! ¡Viva el rey de España! ¡Viva! Para cuando lo sea, gracias. ¡Atención! Más que nada sin problemas, el amor quiero estudiar. Mi colegio tiene un lema, adorar por adorar. Ya la práctica diaria voy, yo de parte militar. Señores, queremos 2 habitaciones. Lo siento. Solo dispongo de una en el tercer piso. Y si les interesa, tendrán que darme 2 libras de señal. ¿Qué dice? Eso es una vergüenza. ¿Sabe usted con quién está hablando? Mire, señor mío, esta ciudad está llena de refugiados españoles. Todos son generales, duques, marqueses. Pero la realidad es que ninguno de ellos tiene ni un céntimo. A no ser que sean ustedes republicanos. No, no lo somos. Pero tenemos 2 libras. ¿No es cierto, coronel? Sí, claro, 2 libras las tiene cualquiera. Perfectamente. Pueden subir por esa escalera. Piso tercera, habitación número 34. Buenas noches. ¿Cómo se va a vestir vuestra alteza para la cena? ¿De etiqueta o de azul? Ah, pero tengo un traje azul. Unos pantalones. Siempre es una variante. Espera, primero vamos a enterarnos si habrá cena. Oye, Velasco. Señor. En las 2 libras estará incluida la comida, ¿verdad? Desde luego, señor. Y tendrán que devolvernos algo. Menos mal. Tengo mucho apetito. ¿Y qué haremos después? Yo hubiera deseado llevaros al teatro, pero sin dinero... Va, no te importe. Si ese hombre hubiera sabido quién era vuestra alteza... Déjalo ya, hombre. Las calles son tan interesantes bajo la niebla. Pasearemos. Desde hace años mi destino y el de los míos es ese. Pasear.
Sí, es lo prudente. Después estaba esperando 2 años la visita de tu hermana y de tu sobrino. Sería bueno que yo llegase tarde a la estación. ¿Insistes en que yo no vaya? Me parece mejor. Además, Luisa Fernanda, te pido una cosa, ¿eh? Pocos cumplimientos. Respeto y corrección, pero nada más, ¿eh? Si ella es o fue Isabel II, tú eres la duquesa de Montpensier. Si ella fue reina de España, mi padre, Luis Felipe, fue rey de Francia. No lo olvides cuando la tengas delante. Pero es mi hermana, Antonio, y yo la quiero a pesar de todo. Lo comprendo. Y yo también me alegra de esta reconciliación que nos conviene mucho. Hasta enseguida. Cristina. ¿Está bien, mamá? Preciosa, hija mía. ¿Y Mercedes? En su cuarto, terminando de vestirse. Llegará tarde como de costumbre. Creí que vuestra alteza se iba a vestir ya de largo. No, pero será la última vez que se me verán las botinas. Mercedes, por favor, es tardísimo. Ya estoy, mamá. Tu hermana se ha vestido más que tú. Recuerda que vamos a recibir a la reina. Si quieres, me cambio. No, deja. Estás bien así. Tengo unas ganas de conocer al primo Alfonso. Pues yo no. Temo que nuestro señor primo sea demasiado mandón y que quiera humillarnos con sus grandes aires de heredero. Te suplico, Mercedes, que si no te es simpático, procures disimularlo. Solo van a estar 3 días en Randall. Por favor, hijas, que no haya escenas desagradables, que ya he tenido bastantes en mi vida con vuestra tía. Yo tengo de él un recuerdo muy vago, de cuando la reina lo llevó a Sevilla hace 10 o 12 años. Pues yo, la verdad, como si no lo hubiera visto nunca. Fíjate, Mercedes tendría 2 años a lo sumo. ¿Cómo quieres que la recuerde? Porque era una cría muy salada. Pero como el tío Montpensier no me fue simpático nunca, preferí olvidar todo lo suyo. Pobre Antonio. ¿Pobre? Él fue el principal culpable de tu destronamiento. ¿Qué me vas a decir? Sí, lo conoceré yo. Pero es el marido de mi hermana, y a mi hermana yo la quiero a pesar de todo. Por eso he accedido a aceptar ahora su invitación. Me parece bien, mamá, pero que no intente meterse en mis cosas. Ah, claro, nada de eso. Ya te lo he dicho. Por nuestra parte, corrección y amabilidad, pero nada más. Isabel, Isabel. Es Mercedes. Jesús, qué cambiada estás. ¿Y tú, Cristina? Tía. Alfonso. Cristina y Mercedes. Así que tú eres Mercedes. Buenos días, Alfonso. Nunca creí que tenía una prima tan linda. ¿Es que nunca te han dicho que lo eres? Isabel, siéntate y descansa. ¿O prefieres pasar a tus habitaciones? No, no, luego. Primero deja que me quite el sombrero. Querida hermanita, 5 años sin vernos. ¿Y cuántas cosas desde entonces? Muchas. De algunas vuestras prefiero no acordarme hoy. ¿No te parece? Mercedes, Mercedes. Por favor, hija, tú y Cristina llevad a Alfonso a sus habitaciones. Enseñadle el castillo. Sí, padre. ¿Vamos? Estoy a vuestras órdenes. Por aquí. Isabel, yo te agradezco de todo corazón el honor que nos haces viniendo a Randán. Gracias, Antonio. Dime, ¿qué noticias nos traes? Según Cánovas, en España todo el mundo ansía una solución definitiva. La única definitiva, la monarquía de tu hijo Alfonso. Tú, querido cuñado, con tal de que yo no sea reina, hasta te parece bien que lo sea mi hijo. Es que un rey joven es lo único que puede hacernos olvidar tantos errores como se han cometido. ¿Cuándo? En mi reinado, ¿no es eso? ¿Soy yo la que ha cometido errores? Dilo, hombre, dilo. Pero antes de que lo digas, te advierto que si me has invitado a tu casa para ofenderme, ahora mismo me marcho con mi hijo. Pero Isabel, Antonio, por favor, con la ilusión que esperaba yo esta entrevista y con lo que yo te quiero... Perdona, Isabel, sí, involuntariamente dije algo que te moleste. Hoy solo deseo demostrarte nuestro afecto. ¿Sí? Pues no se hable más. Y tú déjate de dramas. Anda, dame un beso. Y ten la seguridad de que yo, en estas circunstancias... Mira, mira, más vale que no sigas.
Y tú llévame a mi cuarto. Estoy reventada del viaje. Sí, ya sé que tú dirías fatigada. Siempre ha sido más finústica. A caballo por los naranjales de mi Andalucía en la madrugada. Los campanilleros llegan al cortijo trayéndole al niño flores al portal, flores al portal. Los campanilleros llegan al cortijo trayéndole al niño flores al portal. Así cantaban los campanilleros cuando venían la noche de Nochebuena a nuestro palacio de San Telmo. Sigue, Mercedes, anda, te lo pido yo. No, ya de pronto me ha entrado muchísima vergüenza. ¿De qué te ríe, tonto, antipático? De tus dichos tan españoles, de tu forma de cantar y de hablar. Yo pensaba encontrarme una princesita francesa y pareces una andaluza. No es que lo parezca, es que lo soy. Soy sevillana, hijo mío. No, eso no es verdad. Tú eres gata como yo. Los dos hemos nacido en el Palacio Real de Madrid. Bueno, pero a mí me llevaron a Andalucía muy chiquita y no he salido de allí hasta hace 3 años. Entonces, ¿no te gusta Francia? Yo digo lo que una gitana que encontramos por el camino. Ay. ¿Dónde esté Sevilla? ¿Eso te dijo la gitana? Uy, eso y muchas cosas más. Sí, ¿qué más te dijo? Pues me dijo que... No. Lo otro que me dijo no te lo digo yo. ¿Por qué? Porque no. ¿Te has puesto colorada? ¿Yo? ¿No quieres repetirme lo que te dijo la gitana? No. No seas boba, Mercedes. Le dijo que... ¡Calla, tonta! Te prohíbo que le digas nada. Oye, tú, ¿qué le dijo la gitana? ¿Es tan grave? Nada, tonterías. Le estaba echando la buena ventura y dijo que en su mano había visto una corona de reina. Ah, eso dijo, ¿eh? Sí, y que muy pronto estarían a sus pies un gran pueblo y un rey joven y apuesto. Gracias. Uy. ¿Sabes que la gitana esa tenía salero? Cristina. Sí, papá. Por favor, ¿quieres venir al despacho? Necesito que me ayudes. Será un momento nada más. Pacto. Prefiero que nos hayan dejado solos. Es extraño lo que me pasa contigo. Te he conocido hace unas horas y parece que haya estado a tu lado toda mi vida. ¿Me creías distinta? No, es que cada minuto que pasa tengo más cosas que decirte. Me va a faltar tiempo. Nuestra visita será cortísima. Tendré que volver a Inglaterra, a mis estudios. Yo también volveré a mi colegio de la Asunción. Me aguanto. Nos iremos los dos muy lejos uno del otro. Y no te habré dicho nada. No te bastan 3 días para hablar. ¿Qué son 3 días? Quisiera explicarte cómo veo todas las cosas. Que tú me aconsejaras. ¿Yo? Pobre de mí. Para aconsejarte tienes a tu madre y a mis padres. No. Las personas mayores tienen un lenguaje distinto al nuestro. Siempre hablan de recuerdos. A nosotros, en cambio, nos gusta más hablar de esperanzas. Es verdad. ¿Qué esperas tú, Mercedes? Solo una cosa. Poder volver a España. Y volveré, estoy segura. Cuando tú seas rey, un día te llamarán los españoles y te despertarás siendo rey. Y todos volveremos. Y tú entrarás en Madrid en un caballo blanco. ¿Y por qué no de cualquier otro pelo? ¿Qué más da? No, no, tiene que ser un caballo blanco. Lo será. Te lo prometo. Tú estás lleno de ilusiones, Alfonso. Y todas las ilusiones están puestas en ti. ¿Todas? Todas. ¿Estás segura? Creo que sí. Daría todo lo que espero para que los dos viviéramos una misma ilusión. Alfonso. ¿Sabes cuál? No. ¿Pero la adivinas? No. ¿Sabes qué? Que un día tendrás que enamorarte. ¿Por qué me lo dices? Porque quisiera que ese día te enamoraras de mí. Tocado.
Sí, sí, te lo aseguro. ¿Dónde? Aquí, bueno, en el pecho. Muy bien. De una ballena del corsé. ¡Magnífico! ¡Eso mismo! Tranquilícese, señora. Vuestra Alteza dispone de 10 minutos. Gracias. Por fin. Sí, señora, aquí está. No, no te vayas. ¿Me estás arreglando el corsé? ¿Cómo? ¿Pero qué es esto? 2 líneas divergentes, A y B, que tienden a separarse. Mira, mira la última carta que esperábamos con tanto afán. Un problema de geometría. Lo malo será que mi carta se la haya entregado al profesor. Ay, por lo menos hay aquí algo agradable. Dice, ejercicio de fin de curso. ¿Comprendes? Dentro de unos días en París. En fin, sea lo que sea, la letra es suya. 2 líneas divergentes. A y B. Que tienden a separarse. Y se han cruzado en el punto. Es aquí, Pepe. Este es el sitio. Sí, este es. Ya lo sé. ¿Lo sabías? Mercedes. ¿Cómo estás, Alfonso? ¿Qué tal, Alcañices? Señora. Ven, Mercedes. Siéntate aquí conmigo. Doña Felisa, afortunadamente aquí tenemos otro banco. Voy a contarle a usted completa toda la historia del bosque de Bolonia. Es un poco larga, pero muy interesante. Ya me tienes aquí. ¿Qué quieres de esta pobrecita? Lo que te vengo diciendo en todas las cartas. No las he contestado. Sí, pero no a todo. Mercedes, desde aquellos días de Randall, solo he pensado en ti. ¿Quieres compartir conmigo las inquietudes, las alegrías y la gloria de la tierra donde los dos nacimos? No, Alfonso, no puede ser. Es imposible. Yo soy muy poco para ti. Eres una infanta de España, princesa de Francia, prima mía. Pero los españoles no me querrán. Tu madre, sobre todo. Ella no consentirá nunca. No, lo sentiré mucho. Pero soy yo, no mi madre, quien se va a casar contigo. Cuando llegues a España, te olvidarás de mí. Nunca. Sí. Cuando entres en Madrid te echarán flores y te aclamarán muchas mujeres más bonitas que yo. Tú irás montado en un caballo blanco. Veo que lo del caballo blanco no se te olvida nunca. No te burles de mí, que me da mucha rabia. Déjame tonto, antipático. Dime que me quieres. No. ¿Ah? ¿No me quieres? Dímelo mirándome a los ojos. Cuando seas rey, si todavía me recuerdas, me escribes desde Madrid. Y yo...
Yo te contestaré que sí. Messieurs, mesdames, monsieur, madame, à votre service, messieurs, dames. Un joli cadeau comme souvenir d'un joli moment. Regardez, achetez-moi quelque chose, monsieur, dame. Remarquez cette petite montre. Un joli cadeau pour une jolie demoiselle. Elle est suisse, la montre. Realmente precioso, ¿verdad? Muy bonito. ¿Te gusta? Mucho. Te lo regalo. No, no. Sí, sí, te lo regalo. Como recuerdo de hoy. ¿Combien? 100 francs, monsieur. ¿100? Pues no los tengo. No, c'est un péché, vous savez. Pardon. Dommage. Perdona, Mercedes. Tendrás que esperar. Todavía no soy más que un estudiante. Te lo compraré cuando sea rey. Verás cuando yo... Alfonso. Llegue. Mamá. Tía. Me habían dicho que tendría una sorpresa si hoy me paseaba por este sitio. Pero la verdad, nunca creí que fuera tan grande. ¿Cómo estás, tía? Bien. ¿Y tú, mocosa? Mamá, yo tengo que explicarte. Luego, en casa. Nos hemos encontrado aquí. Yo paseaba con doña Felisa y Alfonso con Alcañices. Ya. Y nos hemos encontrado aquí porque yo le había rogado a Mercedes que viniera porque... porque deseaba hablar con ella. Claro. ¿De negocios de Estado, quizá? Precisamente. Tú lo has dicho. De negocios de Estado. Y ahora íbamos a seguir paseando. Señora, con la venia de vuestra majestad. Vámonos. Señora. ¿Quién es? Alcañices, mamá. ¿Me quieres explicar qué es esto, Pepe? El amor, señora. ¿El amor? Chiquilladas. ¿Y era esta la sorpresa que me anunciabas? Sí, señora. El hecho tenía demasiada importancia para que ocurriera a espaldas de la reina. Ya. Pues que cueste una cosa. Yo contra la chiquilla no tengo nada. Pero con Montpensier no transigiré nunca. Anda, Isabel, vámonos al coche porque me va a dar un soponcio. ¿Está muy enfadada? Muy enfadada. Dios mío. No comprendo cómo se ha podido enterar. Se lo avisé yo. ¿Tú? Sí, señor. Ahora ya solo falta que el futuro jefe del gobierno se enfade también. ¿Crees tú que Cánovas se opondrá a nuestro amor? Lo temo mucho. Es decir, lo deseo. En cuanto los españoles sepan que la reina madre y el gobierno se oponen a esta boda, se volverán locos por ella y le impondrán. Los españoles somos así, señor. ¿Qué le hemos de hacer? Por si acaso, escucha. Espero que Mercedes y yo muramos en el trono. Pero si viene una revolución y me destronan, podrán quitarme la corona, pero nadie jamás me quitará Mercedes. Alfonso. Que se entere España. Eso quiero yo también, señor. Que se entere España. Agradezco su puntualidad, Escobar. No tenemos mucho tiempo. ¿Qué quiere usted de mí? ¿Dónde está Cánovas? ¿Lo sabe usted? Si no puede decirlo, hágale llegar esta carta. Es de Martínez Campos y tendría que estar ya en poder de Cánovas. Está en Madrid, contra mi opinión. Yo le aconsejé que se fuera. Su vida es demasiado importante para todos. Indudablemente. Pero no ha querido irse. Solo ha logrado que no se deje ver. ¿Usted conoce la carta, Escobar? Sí. El general la escribió delante de mí. Como Cánovas es opuesto a la acción directa, al decidirse Martínez Campos, creyó un deber notificárselo todo. Pero ya, como hecho con su mano, la cosa está en marcha. Y ojalá no se pare. Seguiremos en contacto, Escobar. Adiós, Duque. Y gracias. A lo mejor coincidimos en algún sitio donde no quisiéramos estar. A lo mejor no. A lo peor. Adiós, Escobar.
Ya de vuelta. Toma este Carlos, de Martínez Campos. Acaba de darme la escoba. Sí, era de esperar. La paciencia tiene su límite. Y tal como andan las cosas, se lo repito. No sería oportuno salir de Madrid. ¿Salir yo? Señor Duque, ¿qué pasa? La policía lo está registrando todo. No te preocupes, hombre, tarde o temprano. ¿No quería usted salir? Pues ahora puede que nos lleven en coche. ¿Qué hay, Suárez? Esperando de un momento a otro la rendición de Martínez Campos. Pues ni mucho menos. Desde Sagunta han emprendido la marcha esta mañana hacia Valencia. Entonces la situación es gravísima. Hombre, no tanto. ¿Cuántos son los detenidos? 15 o 20. Pero en varias comisarías hay más. Estos son los peces gordos del alfonsismo. Bien, pues mándeme los 3 o 4 más gordísimos. Y a los otros que los encierren en los calabozos de abajo. Sí, señor. Señor. ¿La señora está en casa? Todavía no ha vuelto, señor. Cuando llegue, que me avise. Pasen, pasen. Y siéntense, si quieren. Gracias. Usted, ¿cómo se llama? Ignacio José Escobar. Profesión, periodista. Ah, usted es el director de ese periodiquito que le dicen La Época. Precisamente. ¿Usted cómo se llama? ¿No conoce usted a este señor? Tengo tratamiento de vuecencia. ¿Vosotros también? Yo sentado en este sillón no conozco a nadie, señor mío. Antonio Cánovas del Castillo, exdiputado a Cortes y exministro. Ya. Y vuecencia es el duque de Sesto, marqués de Alcañices, ¿no? Veo que me ha reconocido vuecencia. Y eso sin levantarse de ese sillón donde no conoce a nadie. Pero por favor, escriba solo mi nombre y apellidos. José Osorio y Silva. Bueno, bueno, pondremos don José Osorio, que es más corto. Profesión, rentista, ¿no? No, señor, agricultor. ¿Qué más dará? Veamos, el señor Cánovas tendría inconveniente en contestarme a unas preguntitas. Según. ¿Conocía vuecencia los propósitos del exgeneral Martínez Campos? ¿Exgeneral? La Gaceta de hoy publica su cese en el ejército. Y la de mañana puede publicar su ascenso. ¿Conocía sus propósitos, señor Cánovas? Conteste. Rotundamente. No, señor. ¿Está vuecencia conforme con lo que han realizado? Señor gobernador, si en esta circunstancia yo contestara que no a esa pregunta, sería una indignidad. Pero como es pública y notoria mi opinión anterior a lo sucedido, a esa notoria y pública opinión mía me atengo. Señor Osorio. No se moleste, señor gobernador. Yo estoy plenamente conforme con lo realizado por los generales sublevados. Hemos terminado, señores. Pueden retirarse. Quedan detenidos bajo mi autoridad. Si desean comer, ahí cerca hay una tabernilla que les pueden traer la comida. Señores, lamento mucho la ocasión ingrata en que he tenido el honor de conocerles. ¿Llamabas? Sí. ¿Qué querías? ¿Has ido a ver a la señora del capitán general? De ahí vengo. Supongo que conoces la última noticia. No. Los generales sublevados han ocupado militarmente Valencia. ¡No! ¡Sí! Esto empieza a ponerse feo. Voy ahora mismo a rectificar un mal paso. Creo haber estado un poco duro con unos detenidos de mucho fuste. Un pequeño conflicto, señor gobernador. ¿Pequeño? Pollo. Usted debe tener un concepto de los tamaños bastante original. Es un conflicto interior. Parece ser que todo el mundo se ha enterado ya de que don Antonio Cánovas del Castillo está detenido aquí. Y hay cola para dejarle tarjetas. ¿Son muchos? Que me traigan otra vez a los detenidos de antes. ¿Qué va usted a hacer? Lo que me dicta mi conciencia, pollo. ¿A usted qué le importa? Bien, bien. Voy a decirles a esos señores que aguarden aquí en mi despacho hasta que el gobierno disponga de ellos. Me parece bien. Es más correcto. La autoridad no está reñida con la cortesía, ¿no crees? Claro. Sobre todo cuando las cosas no van muy bien para la autoridad. Caballero, me da mucha fatiga que estén ustedes en esos cuartuchos pasando frío. Y creo más conveniente que aguarden aquí en mi despacho hasta que dispongan de sus personas la autoridad competente. Gracias, señor gobernador. Muy amable.
Y si quieren ustedes que les traigan las comidas de sus respectivos domicilios, los guardias pueden ir a buscarla. A mí, la verdad, ya me habían hecho ilusión las albóndigas de la tabernilla de ahí cerca. Señor gobernador. Perdón, ¿puedo decirle una palabra? Con permiso, pero por Dios, siéntese, siéntese, no, diga. Los sublevados están telegrafiando al Ministerio de la Guerra desde Valencia. Piden la rendición del gobierno y amenazan con iniciar una marcha sobre Madrid. ¿Está usted seguro? Lo comunica el propio ministerio y la guarnición de Madrid está muy soliviantada. Vaya, pues, muy bien, muy bien. Sí, señor. Bien, vaya, hombre, vaya. ¿Qué les estaba ustedes diciendo? Ah, sí, que podían traerles la comida de Lardi. Creo que es el mejor restaurante de Madrid. ¿De Lardi? Pero qué tonto soy, Dios mío. Lo mejor es que les traigan aquí de la nuestra. Voy a decírselo a mi mujer. Perdónenme. Oiga usted, don Antonio, la cosa debe de marchar muy bien. Querido Escobar, no se fíe usted demasiado. Lo cierto es que estamos aquí encerrados sin poder hacer nada. No tenemos más que un recurso. Esperar. Pasa, pasa, Clotilde. Señores, don Antonio, voy a tener el gusto de presentarles a mi esposa. El señor Cánovas del Castillo. Oh, ¿he dicho algo? Señora. El señor duque de Sesto, de Alburquerque y de Algete, marqués de Alcañices y de los Balbases. Tanto gusto. El señor Escobar, director de la Época, de ese gran periódico. A los pies de usted. Señores, voy a ordenar que les traigan a ustedes la cena. ¿Qué quieren comer? Señor gobernador, del Ministerio de la Gobernación, urgentísimo. ¿Se ha puesto usted en contacto con el rey? Imposible dar con él. Debe estar en viaje hacia París. ¿Qué más pasa? Ya lo sabrás después. ¿Ocurre algo, señor gobernador? ¿Qué va a pasar? Me estaba diciendo mi mujer que le parece una tontería que les traigan a ustedes la comida al despacho con el gusto que tendría ella en que honraran nuestra mesa. Eso ya me parece excesivo, señor gobernador. ¿Por qué, don Antonio? No faltaría más. Adelante, adelante, al comedor. No, usted el brazo de mi mujer. Fácil, fácil. A mí estas comidas improvisadas es que me encantan. Pase, pase, pase. Mamá se ha empeñado. Comprenderás que el mismo día de mi llegada a París no estoy para teatros. Tenía otros proyectos. ¿Qué tal? Perfecto. ¿Y tú qué opinas? Magnífico. Con permiso de vuestra alteza, la corbata está algo torcida. Tiene tendencias izquierdistas. Vigílela en el teatro, señor. Con perdón. Tengo algo para su alteza. ¿Sí? Si vuestra alteza no me manda nada, voy a darme una vuelta por las redacciones de los periódicos para recoger noticias. Se esperan sucesos en España. No creo en los rumores. Que se divierta vuestra alteza en el teatro. Gracias, buenas noches. Señor. ¿Qué? Aquí está. La han dejado en la portería. Qué raro, ¿no es de ella? Es mucho más fetén que la francesa. Y me da el corazón que a ti te va muy bien aquel oficio que, según Cervantes, es tan necesario en toda Idem. No te entiendo, mamá. Porque no habrás leído a Cervantes. Retírate. Es pobre Cecerino, no merece que le trates así. Me adora. Y yo se lo agradezco. Además, ya me voy acostumbrando a que dispongas de tu vida a espaldas mías. Mamá, yo no tengo secretos para ti, aunque tú no lo creas. Aquí está la carta. ¿Quieres leerla? ¿Yo? Dios me libre. Te advierto que es muy interesante. Lo único que me interesa en este momento es no llegar tarde al teatro. Peor para ti, mamá. Tiempo habrá para todo. Vamos al teatro.
esperas encontrar a alguien de la familia, no te canses. ¿Yo? Los Montpensier no vienen al teatro. En París es demasiado caro y él prefiere guardarse su dinero para conspirar o para agasajar a quien le interesa. Conozco bien a ese tío. Mamá. ¿No es tu tío? Pues es un tío. Bueno. Antes no querías nada con él. Porque no le conocía personalmente. Es muy inteligente, simpático. Y sobre todo que por la peana se adora el santo. Con el permiso de vuestra majestad. Ah, la Tournelle. Buenas noches. Señora. Señor. Señora, los condes de Mariñán solicitan venia para saludar a vuestra majestad. Ah, sí, sí, es verdad. Vamos, vamos al antepalco. ¿Tú no vienes, Alfonso? Si me lo permites, mamá, prefiero quedarme. Sí, sí. Mi hijo Alfonso es tan estudioso que hasta en el teatro suspira por la lectura. Señor, vuestra majestad ha sido proclamado rey ayer tarde por el ejército español. ¡Viva el rey! ¿Qué? ¿Contento? Muchísimo, mamá. ¿Quieres saber por qué estoy tan contento? No. Supongo de quién es y prefiero no perderme el principio de este acto. ¿Qué ocurre, Velasco? Señora. Señor. ¿Pero qué pasa? España ya tiene rey, señora. El ejército del centro ha proclamado esta mañana en Sagunto a don Alfonso XII. ¿Has oído, Alfonso? ¿Has oído a Velasco? Yo supe la noticia antes que él. ¿Que tú lo sabías? Sí, mamá. Y tú no has querido saberlo.
porque cansa un ausente llorar amorosamente. Perdona que me presente así. Llevo 2 días y 3 noches corriendo de Nápoles a París para abrazarte y antes está el abrazo que el protocolo. ¡Qué alegría, Alfonso! ¿Y cuánto deploro que el gran acontecimiento me haya sorprendido fuera de París? Todavía llegas a tiempo, tío. Yo me voy a Madrid mañana. ¿Ya? Por eso mi querida tía ha organizado esta fiesta de despedida. Ha hecho muy bien. Hola, Luisa Fernanda. Dime, sobrino, ¿cuándo iremos nosotros? Pues verás, tío. De momento creo que es mejor que vaya yo solo. ¿Solo? ¿Con tu madre, claro? No, no, mamá tampoco vendrá por ahora. Iré yo solo. Y cuando sea oportuno, vendréis los demás. Querida Isabel, también a ti hay que darte la enhorabuena. Gracias, querido cuñado. Con que Cánovas no te deja ir a Madrid, ¿eh? ¿No lo sabías? No, solo sabía que no te deja ni a ti. Ayer te esperé en el bosque más de 2 horas, y antes de ayer también. ¿Qué te ha pasado? Nada, es que mamá, con los preparativos de la fiesta... Mañana me voy, Mercedes, y tengo que hablar contigo. ¿Para qué? Tal vez no nos volvamos a ver. ¿Qué dices? Cuando sea oportuno, vendréis los demás. Cuando sea oportuno. Tú no eres los demás. Déjame, Alfonso. España te ha ganado, pero yo te he perdido. Mercedes, ¿por qué huyes de mí? No huyo de ti, huyo del rey. Son tantas las cosas que nos separan. ¿Te acuerdas del problema que me enviaste por equivocación? ¿Cuánto me ha hecho pensar? 2 líneas divergentes. Tú y yo, desde que se han cruzado, tienden a separarse. Eso es en geometría. Para nosotros el problema es distinto. 2 líneas, tú y yo, que se encuentran en un punto. Nuestra boda. Eso sí que no hay quien lo mueva. Siempre igual. Por fin te ríes. Pero no se me quita el miedo. ¿Miedo? ¿De qué? De esta separación. No nos hemos separado otras veces. Sí, pero antes ibas a otras tierras que no son tuyas. Y por fuerza tenías que refugiarte en mí. Ahora vuelves a España. A tu casa. A tu palacio, donde yo no puedo entrar. Todo está en contra mía. Tu madre, tu gobierno. Mercedes, necesito saber que me quieres, que me esperarás hasta que yo te llame. No dejarán que me llames. Más vale que nos digamos adiós. Eso mañana, mujer. No anticipes los acontecimientos. Es que mañana yo no iré a la estación. No tendría fuerzas, Alfonso. Está bien. Yo creí que tenía una novia valiente, dispuesta a luchar contra todo. Quiero a mi patria y estaba dispuesto a hacer por ella todos los sacrificios. Pero si estás tan segura de que allí van a pedirme que renuncie a que seas mi mujer, me quedo en París. Pero... sería capaz. Si mañana no te veo en la estación, ya lo sabes. Me quedo. De ti depende todo. Alfonso. Pero si te veo, ¿será que tienes fe en mí? En mi amor. ¿Será que estás dispuesta a compartir lo que sea? A esperar lo que venga. ¿Será que me quieres? Pues claro que te quiero. Con toda mi alma.
Señor. ¿Qué hay, Velasco? El tren va a salir, señor. Sí, vamos. ¿Has oído, mamá? Adiós, mamá. Hijo de mi vida, ¿qué voy a decirte en este momento? Que Dios te bendiga. ¿Dices que el tren va a salir enseguida? Ahora mismo, señor. Pues, ¿sabes que me está dando ganas de quedarme? ¿Cómo? Todo podría ser. Aquí, súbete aquí. Alfonso me está mirando. Ya no se le ve. Ya tenía ganas de abrazarte, Alcañiz. Y yo también, señor. Señor, el gobierno de vuestra majestad. Gracias por todo, Cánovas. Señores, confío en la inteligencia de todos ustedes, porque yo, la verdad, soy nuevo en el oficio.
¿Qué le pasa, madame? Que está triste. Hay que ver la cara que pondrías tú si tuvieras el novio fuera. Me da mucha pena. Yo sé cómo alegrarla. Ya verás tú. Ya veréis. Madame, ¿se va sin hablar con nosotras? No, iba a buscar a la Madre Teresa de Jesús. Como su hermano está en la embajada, siempre tiene noticias. Quédese aquí, madame. Las buenas noticias llegan sin ir a buscarlas. Pero es que París queda tan lejos de España. Cantando, por grandes que sean. ¿Quién ha dicho eso? Todas nosotras que somos españolas. Ande, madame, olvide las penas. Sevilla no hay más que una y yo la vengo a pintar color de claro de luna que está luciendo en el mar. Sevilla no hay más que una, la copla es solo una voz que está diciendo ninguna te va a querer como yo. Por los cielos es Sevilla, con el puente y con el río, una octava maravilla, ay del ay, ay del ay. Dicen que el que va a Sevilla pierde niño hasta la silla, y yo un trono guardaré para ti porque lo tendrás en mí. Sevilla no hay más que una, la flor del Guadalquivir, la flor del Guadalquivir. Madame. Lo que se aprendió de niña no se olvida, ¿eh? Ni lo quiera Dios, madre. Sería tanto como olvidarnos de nuestra tierra. ¿Sabe usted algo, Madre Teresa? Sí, venía a decírselo. Alfonso XII, al cuarto día de reinar, ha dejado Madrid y se ha puesto al frente del ejército del norte, que lucha por reducir a los carlistas. ¿Cómo? ¿Se ha ido a la guerra? Dios mío. A los carros doña Margarita, un detente le quiere bordar. Por el nombre de Tercio de Estella, pero Estella para pelear. Sopa carlista, ponte ya, la boina colorada. El rey don Carlos va a rendir la corte de Madrid. A los carros doña Margarita, un detente le quiere bordar. Por el nombre de Tercio de Estella. ¿Qué son guiris, Jovellar? Vuestra Majestad y yo, guiris liberales. ¿Y por qué ese empeño en matarnos a todos? ¿No sería mejor que nos abrazásemos como hermanos? La guerra, ¿qué iba a hacer Carlos? Meterse en Francia como cualquier general suyo. Y ser un desterrado más. Pobre, ahora me da lástima. Aunque él llevaba otra intención. Y la prueba es que dijo, volveré. Mientras Cánovas esté en el poder, a España no volvemos ninguno. Yo pienso ir a primavera. Yo ya ni lo pienso. Tú estás deseando llegar allí para intrigar un poco, ¿no? ¿Qué dices? La política se finí por moi. No te creo. Ni tú renuncias a ella, ni yo tampoco. La llevamos en la sangre. Además, hay cosas que una madre debe conocer y discutir. Alfonso quiere casarse. ¿Casarse? Es lo natural. ¿Y con quién? Hay muchas candidatas. Pero la más importante es la princesa Beatriz, hija de la reina Victoria de Inglaterra. ¿Una protestante? Eso es lo malo. Quiere renunciar a su religión. Descartada la princesa Beatriz. Diremos que la princesa no acepta el matrimonio. Es mucho más elegante que ella me dé calabazas a mí, que yo a ella. Más elegante y más diplomático. ¿Y esta? La princesa Isabel Carlota, hija del príncipe imperial de Alemania. Muy bonita. Y Luisa María, hija del príncipe Federico Carlos. Las dos es posible que se convirtieran al catolicismo. Mal hecho.
La ambición de una corona no debe cambiar nuestros principios. Prefiero la actitud de Beatriz. La princesa imperial Anastasia Micharovna de Rusia. ¡Qué horror! ¿Se casaría usted con una mujer que se llamase Anastasia? Pues yo, la verdad, no soy yo. ¿Otra rusa? No. Es doña María Cristina de Habsburgo-Lorena, sobrina del emperador Francisco José. ¿Católica? Abadesa de la dama noble de Santa Teresa de Praga. Tiene cara de buena y gesto inteligente. Posiblemente me inclinase por ella si no fuera porque... porque mi elección ya está hecha, señores. Don Antonio, ¿no le gustaría a usted una infanta de España lindísima y con un ceceo andaluz como el suyo? Me gustaría muchísimo, señor. El padre es el que no me gusta nada. Don Antonio, que yo no me caso con el padre. Piénselo, vuestra majestad. En España nadie puede ver al duque de Montpensier. Fuera de aquí, la boda de un Borbón con una Orleans caerá como un trueno. Cuente con la oposición rotunda del Parlamento. Eso es lo bueno, la oposición, lo que a usted le gusta. Hay que autorizar enseguida la vuelta a España de los Montpensier. Que se instalen en Sevilla y que el duque recupere su rango militar. Otra vez aquí, Montpensier. ¿Qué dirá el pueblo, señor? Don Antonio, usted defienda mi voluntad ante el Parlamento. Que de la opinión pública nos ocuparemos Alcañices y yo. Adiós, Pepe. Hasta mañana. Pero se va a quedar solo vuestra majestad. Sí, prefiero dar un paseo por mi cuenta. Tengo mucho que pensar. Hasta mañana, señor. Ole, así pisan Los Ángeles. Pepe. Señor. Que a tu casa, se va por allí. Tiene razón, vuestra majestad. Me había desorientado. Caballero, usted perdone. Llevo poco tiempo en Madrid y me he perdido. ¿Podría usted indicarme por dónde se va a la Plaza de Oriente? Sí, hombre, yo voy hacia allí. Si quiere, usted le acompaña. Con mucho gusto. ¿Es usted forastero? No, no, pero he pasado muchos años fuera de aquí. Ah. He notado bastante cambio en España. La gente está contenta. Natural, desde que vino el rey. Es un chabea muy salado. Dicen que por las noches escapa del palacio y se dedica a pasear por Madrid completamente solo. No haga usted caso, habladurías de la gente. ¿Y que corre sus aventurillas? ¿Sí? Cosas de los pocos años. Tiempo tendrá de sentar la cabeza, sobre todo si se casa. ¿Ah? ¿Se casa? Pues claro, con la princesa Mercedes de Orleans. Una hija de aquel Montpensier de mis pecados. No sabía nada. ¿Y a usted qué le parece esa boda? A mí de primera. La princesa es preciosa, muy inteligente y muy piadosa. Y además española. Vamos, que lo reúne todo. Todo, incluso. ¿Todavía tiene más cualidades? Para mí la mejor. Dicen que la reina Isabel está que bufa con la boda. Y que acá no más parece que tampoco le gusta a nada. Pues entonces es la novia ideal. Usted lo ha dicho, ni pintada. Bueno, joven, pues ya hemos llegado. Esta es la Plaza de Oriente. He tenido mucho gusto en conocerle. Le quedo muy agradecido por la compañía. Alfonso XII, ¿eh? Aquí en Palacio tiene usted su casa. Buen hombre. Pues yo, Pío IX, en el Vaticano a su disposición. ¡Dense prisa! Tiene que estar todo preparado antes del mediodía. No hay que correr tanto, Antonio. ¡Oh, mon Dieu! El rey llega a las 11 y no hay que correr. Alfonso ha llegado ya. ¿Cómo? ¿Qué ha llegado? A las 9 de la mañana. ¿Y dónde está? En el Alcázar con su madre, es lógico. Entonces, ¿qué hago yo vestido así? ¿Y qué ocurre con la recepción de la llegada y el desfile y el besamanos? Todo suprimido. El rey no quiere darle importancia oficial a su visita. Al fin y al cabo, a lo que viene es a ver a su novia. A la muchacha no tengo nada, lo he dicho siempre. Pero como un pansí no transigiré jamás, ya lo sabes. Pues déjame decirte con todo respeto que yo me casaré con tu...
Si te casas con ella, ten por seguro que no asistiré a la ceremonia. Lo sentiré con toda mi alma, mamá. Y que haré cuanto esté en mi mano para evitarlo. Haz lo que te parezca, mamá. Mi deseo ya sabes cuál es. Que estés a mi lado en el momento más importante de mi vida, para recibir tu bendición. Pues te has equivocado. Pues... lo siento. ¿Cómo eso de llegar a Sevilla sin honores ni fiestas? Casi de tapadillo. La gente lo va a tomar a mal. No he venido a lucirme, mamá. Vengo a ver a mi novia. Ya lo sabes. Con tu permiso. Estás en España porque yo lo he querido. Y conste que me agradaría que te quedaras siempre conmigo. Será difícil. En Sevilla, por lo que veo, hay dos cortes. La mía y la de Montpensier. Y yo no sé vivir de migajas. Si tú estás con ellos, prefiero París, donde nadie se mete en mis cosas. Ya lo sabes, tú también. Adiós, mamá. Me parece un sueño que estés a mi lado. Yo pensaba haberte visto esta mañana entre músicas, aclamaciones y discursos. ¿Y no prefieres que sea así? Claro que sí, pero es tan distinto. Mercedes, ¿tú sabes para qué he venido a Sevilla? Creo que sí. A inaugurar 3 exposiciones, 2 fábricas... He venido para saber si me sigues queriendo y si estás dispuesta a casarte conmigo. Lo estoy. Ya lo sabes. ¿Por qué lo has dudado? Hemos estado mucho tiempo sin vernos. Podías haber cambiado de opinión. Mi único temor es que cambiases tú. Si supieras los malos ratos que he pasado, apenas tenía noticias tuyas. Y cuando llegaban era para darme un disgusto. Está en la guerra. Se va a casar con otra. Dicen que por las noches se va de tapadillo con sus amigos. ¿También llegaban esas noticias a París? Sí, pero yo no las he creído. Mal hecho, porque eran verdad. Muy bonito. ¿Y no te importa confesarlo? Iba con Alcañices para oír los comentarios que hacían de nosotros. Un rey tiene que saber cómo opinan sus súbditos. ¿Y cómo opinan? ¿Bien o mal? De ti, todos bien. ¿Todos? Todos no, Alfonso. Desgraciadamente. Te has puesto seria. ¿Qué tienes? Nada. ¿Le has hablado a tu madre de nuestra? De la boda. ¿Qué te ha dicho? Hay cosas que ella no puede olvidar. Es comprensible. Es comprensible. Pero me da mucha pena. A mí también, Mercedes. Porque en esto no puedo ceder. Cederá ella. ¿Cuándo? Cuando vea cómo nos queremos. Está bien. Que escriban una copia para cada corte europea. Y procura que estén terminadas cuanto antes. ¿Ha venido la niña? Si la niña es... ha sido llamada por vuestra majestad y no tardará en llegar. Está bien. ¿Debo acompañarla hasta aquí, señora? No. La recibiré en el salón grande. Acércate. Más cerca. Te he pedido que vinieras porque es preciso que hablemos las dos cara a cara. Estoy a las órdenes de vuestra majestad. Apéame el tratamiento, niña. Yo siempre te he querido mucho, tía. Pues yo por quererte no tomé a su debido tiempo las medidas precisas y así están las cosas ahora. Mercedes, quiero que lo sepas. Voy a enviar un escrito a todos los embajadores acreditados en España pidiendo que sus estados se opongan a tu boda con Alfonso. La campanada será tan grande que quedaréis los dos en ridículo. ¿Pero por qué? ¿Qué les importa a las cortes extranjeras en la voluntad del rey de España? ¡Vaya! ¿Quieres guerra, niña? Quiero seguir queriéndole. Tonterías.
Tú eres tan ambiciosa como tu padre. Sí. Baja la cabeza, pero lo que digo es verdad. Tu padre me destronó. Tu padre quiso ser rey y ahora quiere acercarse a la corona como sea. Pero yo estoy dispuesta a luchar contra mi propio hijo antes de hacerle el juego a Montpensier. De mí no se ríe otra vez. Habla. Di algo. Es mi padre, tía. Tienes razón. Perdóname, hija. Bastante desgracia tienes con que lo sea. Yo te aseguro que no me guía ninguna ambición, pero que seguiré queriendo a Alfonso, pase lo que pase. Dios, que está sobre todos nosotros, decidirá lo que más nos convenga. Está bien. Te dejo unas horas para que lo pienses. Si mañana has cambiado de opinión, ven a verme. No podré. Porque el que tiene que opinar es Alfonso. Adiós, tía Isabel. ¿Señora? ¿Se hicieron las copias del escrito? Sí, señora, aquí están. Para todas las cortes de Europa. ¿Qué hacemos con ellas? Quemarlas. ¿Cómo? Quemarlas y hacer las maletas. Nos vamos a París. Pero entonces, ¿y todo lo que hemos estado trabajando hasta ahora? Que se lo lleve el diablo. Yo podré patalear, marcharme de España, no venir a la boda, pero nada más. ¿Cómo quieres que una madre destroce la felicidad de su hijo? Señora doña María de las Mercedes de Orleans, quiere vuestra alteza don Alfonso de Borbón y Borbón, rey católico de España, por legítimo esposo y marido, por palabras de presente, y como lo manda la santa católica y apostólica iglesia romana. Sí, quiero. ¿Os otorgáis por su esposa y mujer? Sí, me otorgo. ¿Le recibís por vuestro esposo y marido? Sí, le recibo. Señor don Alfonso de Borbón y Borbón, quiere vuestra majestad a doña María de las Mercedes de Orleans por legítima esposa y mujer, por palabras de presente, y como lo manda la santa católica y apostólica iglesia romana. Sí, quiero. ¿Os otorgáis por su esposo y marido? Sí, me otorgo. ¿La recibís por vuestra esposa y mujer? Sí, la recibo. Y
yo de parte de Dios Todopoderoso y de los bienaventurados apóstoles San Pedro y San Pablo y de la Santa Madre Iglesia os desposo y este sacramento entre vosotros confirmo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esposa, este anillo y estas arras, os doy en señal de matrimonio. Os doy en señal de matrimonio. Yo la recibo. Yo la recibo. In nomine Patri, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén. En estos momentos, los más felices de mi vida, quiero que sepas que mi recuerdo y mi cariño están contigo. Te abraza tu hijo, Alfonso. Léemelo otra vez. En estos momentos, los más felices de mi vida, quiero que sepas que mi recuerdo y mi cariño... ¿Qué sientes al ocupar el trono por primera vez? Miedo. Miedo de ser tan feliz.
Señor, Mercedes, se aguarda. Está esperando. No, no, habla tú primero. De ninguna manera, señora, no faltaría más. Bueno, ¿qué pasa? Pero es que ni siquiera 20 leguas de Madrid nos pueden dejar un minuto a solas. Perdona, hermano, pero las damas del ropero de San Ildefonso quieren ver a Mercedes. Un emisario del gobierno desea hablar con vuestra majestad. ¿Ahora? Sí, sí, acaban de llegar a palacio. Idem, 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 señor. ¿Qué le vamos a hacer? Paciencia. ¿Y ese carruaje? Es el despensero de palacio, señor, que acaba de traer sus vituallas. ¿Qué te parece si las del ropero esperaron un poco? Estaba pensando lo mismo del enviado de palacio. Me permito recordar a vuestra majestad. Sí, sí, dile a ese caballero que ahora mismo voy, ¿eh? Que sin prisa voy. Anda, caballito, no puedes parar, que al fin del camino no quiero llegar. Anda, vuela sin espuela, que también es rumbo el afar. Si a mi lado va mi amado, ¿quién me va a esperar? Anda, caballito, a tu libertad, corre que no pesa la felicidad. Anda, caballito, sube tú por mí, que la cuesta abajo subiré por ti. Anda, vuela sin espuela, que también es rumbo el azar. Si a mi lado va mi amado, ¿quién me va a esperar? Anda, caballito, con mi amor estoy, llévame deprisa, que sin prisa voy. Anda, caballito, no puedes parar, que al fin del camino no quiero llegar. Que al fin del camino no quiero llegar.
solos. Mi amor. Mercedes. Aquí. Las del ropero. No te preocupes. Estarán hablando con el emisario del gobierno. Está lloviendo. Capote, por favor, para mi mujer. Oiga, pero ¿y la leña? Se la compro también. Gracias, buen hombre. Mañana pase por Palacio y le pagarán. Aquí tiene usted mi tarjeta. ¡Guía! ¡Guía, caballo! ¡Guía! Que pase. Adelante, adelante. ¿Qué novedades hay, don Antonio? Muchas y muy buenas, señor. La guerra con los insurrectos de Cuba ha terminado. Martínez Campo y el presidente Loaces han firmado la paz de San Juan. Gracias a Dios. Era la única espina que tenía clavada. Ahora sí que llamarán a vuestra majestad y con razón el pacificador. Perdón, don Antonio, voy a contárselo a Mercedes. Lo comprendo, señor. Gracias, es solo un momento. Para la recepción de mañana, ¿verdad? Me lo acaban de traer. ¿Te gusta? Precioso. Mercedes. Hermano, que estoy aquí yo. Perdóname, Isabel, pero hoy es un día grande para nosotros. Se ha firmado la paz en Cuba, pero no me preguntes detalles porque todavía no lo sé. Apenas Cánovas me dio la noticia, le dejé con la palabra en la boca. Ahora me dirá cómo ha ocurrido todo. Hasta enseguida. Pero qué bonita estás. ¿Te gusta este vestido? Me gustas tú, muchísimo. Y además me traes buena suerte. ¿No te das cuenta? 4 meses casados y todo me sale bien. Te quiero. Hasta enseguida, mi amor. ¡Cuánto me alegra veros tan felices! Isabel, tengo miedo a que esta felicidad no dure. ¿Por qué dices eso? Desde aquella caída de caballo en la casa de campo. No me encuentro bien. Pero si no fue nada. Al menos eso dijeron. No, no fue nada. También yo lo creí. Pero ahora me encuentro distinta. No sé, sin fuerza. Pero Mercedes, a lo mejor... No, no. No es lo que tú te imaginas. Es un malestar continuo. ¿Se lo has dicho a Alfonso? No, no quiero entristecerle. Y menos hoy. Pero debes cuidarte.
Que te vea el doctor. No hace falta. Yo había pensado... Quería pedirte un favor. ¿A mí? Creo que unos días de descanso en Aranjuez me sentarían bien. ¿Quieres acompañarme? Pues claro. Es que... no es eso solo. Quiero que le digas a Alfonso que eres tú la que se encuentra cansada. Y que le pidas que yo te acompañe. ¿No será mejor decirle la verdad? No, no. Que no lo sepa. Así se inquietará menos. Lo harás. La fiebre continúa. ¿Ha seguido vuestra majestad el plan que le recomendé? Sí, doctor. Quiero ponerme buena. ¿Vuestra majestad tiene apetito? Ninguno. Pues hay que comer. La fiebre debilita. Está bien, comeré. Pero hágame usted un menú ligerito. ¿Caldo? No, caldo no. ¿Pescado? Menos. ¿Entonces? Que me traigan lo que sea sin preguntármelo. Yo haré todo lo que quiera. Pero por Dios, póngame usted buena. ¡Mercedes! ¿Qué ocurre, Isabel? Alfonso está a punto de llegar. Se acaba de recibir un telegrama. ¿Y qué hacemos? No puede verme de esta forma. Que venga mi doncella enseguida. Pero, señora, va a vestirse vuestra majestad. Naturalmente. ¿No ha oído usted que llega el rey? Ahora estoy mejor. Déjeme. Y por caridad, no le diga nada. Mi deber es decírselo, señora. ¿Y si la reina le ordena lo contrario? ¿Cuál será su deber? Obedecer a su majestad. Pues se lo ordeno. Mercedes, piensa bien lo que vas a hacer. Dios me ayudará. Verás, le recibiré como si no pasase nada. Luego, poco a poco, le diremos entre las dos la verdad. Claro que si viene solo por unas horas, no hará falta. Ahora estoy bien, te lo aseguro. Anda, ven, ayúdame a vestirme. ¡Al coche, Isabel! Espera, ponte ese collar. No es lo mismo. ¿Qué cara tengo? Ahora buena, será la emoción. ¡Qué tontería! Me encuentro como nunca. Hermanita querida, ya estás bien, ¿verdad? Sí, estoy bien. ¿Pero qué le decías a Mercedes? Que si ya no la necesitas, yo en cambio, no puedo vivir sin ella. Perdóname el egoísmo, hermana. Alfonso. Yo tampoco puedo estar sin ti, Alfonso. Precisamente lo estábamos comentando. ¿Verdad? ¿Qué le pasa? Nada, tiene miedo del aire y hace bien. Pero no está mejor. Pues claro que sí. ¿No la has visto? El que tenía la ilusión de que pasáramos aquí una semana más. Oh, nada de eso. Te necesito a mi lado. Estás más bonita que nunca. Sí. Tienes mejor color. Será la alegría de verte. Pero te arden las manos. Es que hoy hace mucho calor. Vamos a dar un paseo, ¿quieres? Deseo tanto estar a solas contigo. Como aquel día en la granja. Pero sin la tormenta. Thank you.
Ya sabes cómo es la primavera en Madrid. Iremos a las carreras de caballos, a los toros. Donde tú quieras. Y tendrás que hacerte un vestido de corte nuevo. ¿Otro? Varias damas de la grandeza van a tomar la almohada. ¿Has oído? ¿El qué? No sé. Como el grito de un pájaro extraño. Nada. A primeros de junio tendré que dejarte unos días por las maniobras. ¿Otra vez? ¿Qué te pasa, Mercedes? No sé. Oigo unas voces que gritan... ¡Alfonso! ¡Di que se calle! Me gusta el ruido del viento entre los árboles y el ruido del río. Pero esas voces... ¡Esas voces! Alfonso... ¿Por qué hay tan poca luz? ¡Mercedes! ¡No puedo más! ¡Ayúdame, Alfonso! ¡Cógeme en tus brazos! ¡Y no te apartes de mi lado! ¡Tengo miedo! ¿Pero qué te pasa, mi amor? ¡Habla! Nada. Si estás a mi lado... No me pasa nada. Mercedes. ¡A mí, al rey! ¡A mí! ¡Al rey! ¿Por qué suenan esos cañonazos? Hoy es tu cumpleaños. Es verdad. El día de San Juan. Mamá decía que quemaban hogueras por las calles cuando yo nací. No hables, Mercedes. Descansa. Ayer me pasé todo el día durmiendo y era 23. 5 meses de nuestra boda. Qué viejos somos ya. Toma, Mercedes, mi regalo. Qué maravilla. Gracias, Alfonso. ¿Lo recuerdas? ¿Cómo voy a olvidarlo? Te lo compraré cuando sea rey. Qué lástima. Creo que nunca podré llevarlo. ¿Pero qué dices, Mercedes? ¿Por qué hay tanta gente? Todos deben de estar rendidos en palacio. No. Vienen a preguntar por ti y hacerme compañía. Pero nadie está cansado. En palacio se hace la vida normal. Alfonso, que nos dejen solos. Ya estamos solos, Mercedes. ¿Qué quieres? ¿Cómo está? Lo mismo. Todavía no se ha dado el parto porque hay consulta de médico. Ah, sí, pues espero. Puedo esperar, ¿verdad? Naturalmente, caballero. El doctor Rubio ya ha dado su opinión. Todavía no hay que perder la esperanza. Es muy joven. Pero, ¿la gravedad? La gravedad es innegable. Óigame, ¿no es don Federico Rubio? El mismo.
tan republicano como es. Y ha venido. Ante la bondad de la reina, las ideas no cuentan. Es verdad. Todo Madrid la acompaña en su angustia. Hoy han cerrado los cafés, ¿lo sabía? Sí, y los teatros también. Más se merece. Yo no pongo mi nombre. ¿Para qué? Mi nombre no vale nada. Pero vendré muchas veces a saber cómo sigue. Es tan buena nuestra reina. Vaya tranquila. Yo escribiré en el pliego ese nombre que según usted vale tan poco y que merece mayor consideración que muchos de los nuestros. Dios se lo pague, hijo. Y diga, ¿es verdad que ha pedido la extrema unción? Señora, ¿os importa dejar este mundo? Sois muy joven y llena de ventura. Sin embargo, en este momento supremo hay que tener resignación. La tengo, pero no quisiera morir. Por Alfonso. ¿Quiere usted dar algo para las misas por la salud de la reina, señor Joaquín? Eso no se pregunta. ¿Dónde las dice? En La Paloma, a las 8 todas las mañanas. ¿Quiere usted? ¿Ah? Gracias. Muchas gracias. Recoja usted lo suyo, señor Joaquín. ¿Ya? Ni hablar. Que se digan las misas por la paz de su alma. Lo que ha dicho el señor Joaquín, lo digo yo.
¿Lo mismo? Lo mismo. Se pasa los días sin querer ver a nadie. Y Ceferino tiene orden de no abrir esa puerta. No, no me anuncie usted a mí. Pero abra esa puerta. Dígale usted a su majestad que todos respetamos su dolor y lo compartimos, pero que España necesita a su rey. Señor. Sí, he oído. Que pase. Señor, con la venia de vuestra majestad. Sí. Presupuesto de gastos del Ministerio de Fomento. Proyecto del viaje de vuestra majestad por Europa. Decreto autorizando la reorganización del Ejército del Norte.